deja que te pitufe la historia de la Viloja. Una aventura terrible, un cuento que acongoja. Pitufé este poema para dejártelo todo claro, con dibujos pitufados para que quedara ilustrado. A salvo en su aldea, el lugar donde viven, están los famosos pitufos que tanto sonríen. Están Papá Pitufo, nuestro líder sin igual, y la dulce pitufina querida en todo el lugar. Manitas, goloso o bromista, son algunos del montón. Nos llevaría horas nombrar a cada pitufo azulón. Pero lejos de la aldea donde ninguno se adentra, vive un vecino en una choza mugrienta. Así es, hablamos de un brujo vestido de negro que vive solo con su gato y su arenero. Combina su capa con unas botas horribles y rojas, y Sastre dice que son feas como pocas. Me refiero a Gargamel, aunque cualquiera lo imaginara. Le pitufaría el cogote si a su cabeza alcanzara. Está obsesionado, tiene un único sueño: pitufar a los pitufos y de una gema ser el dueño. Esta vez ha pitufado de un libro despiadado, un hechizo que hace crecer peras en un cañizo. No, peras no, un momento. Hace crecer una planta mítica, venenosa y peligrosa, sí, eso es. Y así pitufó, utilizando antiguas escrituras, una planta peligrosa, y estas son sus andaduras. Papá Pitufo está angustiado. Hay algo que va muy mal. Desaparecen pitufos y los tenemos que encontrar. ¡Ahí estás, fortachón! Hola, Papá Pitufo. Manitas me dijo que viniera a verte. Me ha cargado con esta máquina tan rara a la espalda. La llama Pitufumigador. ¡Sí! Es un invento pitufléndido. Con él podrás curar todas las plantas contaminadas que han pitufado la aldea. Y puede que pitufara algunos de los pitufos que han desaparecido. Eso espero. Aunque Manitas me ha dicho que a la máquina le hace falta un depósito. Pues para eso has venido. Sin el depósito, el pitufumigador no hará gran cosa. El depósito es una flor que he estado estudiando. La pitufarás un poco más adelante, por ese camino. Yo diría que ha desarrollado inmunidad a la infección. ¿Crees que podría ser la solución al problema? Espero que sí. Por cierto, hablando del pitufumigador, tienes el honor de ser el primero en pitufar este nuevo invento. Pero quiero estar seguro de que sigues en forma con ese armatoste en la espalda. Yo soy el pitufo más fuerte, Papá Pitufo, con o sin el pitufumigador. Pero bueno, puedo practicar un poco con él si lo pitufas necesario. Me quedaría más tranquilo, fortachón. Toda precaución es poca. He pitufado un pequeño circuito. Venga, a entrenar. Tienes que llegar hasta el granjero. Está pitufando al lado del río. Hay que asegurarse de que puedes moverte bien con el pitufumigador puesto antes de pitufar adelante. ¡Fantástico! ¡Pitu salto! ¡Aupa! ¡Pitu salto! ¡Genial! Por todos los pitufos, pero si eres tú, fortachón. Papá Pitufo me pidió que te hiciera una prueba para ver si puedes pitufar bien la misión. Ya lo sé, granjero. ¿Qué tengo que hacer? Pitufa la vista y mira ahí arriba, en lo alto del acantilado. Deberían pitufarte bien.
¡Ahí arriba! ¡Es Pitufina! ¡Es tan pitufante! Muy bien, es hora de saltar. Hay más hierba contaminada. ¡Qué ganas de curarla! ¡Aupa! ¡Y aupa! ¡Pito santo! ¡Aupa! ¿Ese es su circuito de salto? Puedo pitufarlo con las manos a la espalda. ¡Buenas, fortachón! ¿Qué andas pitufando por aquí? Estoy buscando una flor extraña que se supone que servirá para pitufar toda la contaminación. ¡Oh, sí! Papá Pitufo nos dijo que te iba a preparar un pequeño desafío. Me han dicho que tienes que probar el nuevo invento de manitas, ¿no? Sí, el pitufumigador. Estoy aprendiendo a usarla. Estoy pitufando lo mejor que puedo para cogerle el tranquillo. Pues mejor que sigas practicando, porque vas a tener que saltar ese río de ahí. ¡Cuidado! No vayas a pitufarte al agua. No pasa nada, sé nadar. ¡Claro! No lo dudo, fortachón. Pero si te pitufas al agua, el peso del pitufumigador podría pitufarte hasta el fondo. Y sería el fin de tus pituferías. Ah, pues sí, tendré cuidado. ¡Ahí! ¡Ahí está la flor! ¡Seguro que es esa! No parece que esté en mal estado. Debe de ser inmune. Debería ser capaz de saltar sobre esa gran seta para llegar ahí arriba. ¡Y tu salto! ¡Yaupa! ¡Por fin, la aldea! Estoy impaciente por enseñarles a todos la flor. Seguro que les levanta el ánimo. Vale, veo la flor a lo lejos. Tengo que seguir. ¡Aupa!
Me encanta saltar. No hay mejor forma de pitufarse en forma. Será mejor que me asegure de no caer. ¡Pitufalto! ¡Ya tengo la flor! ¡Misión cumplida! Soy el mejor, incluso con el pitufumigador este a la espalda. Vale, ya es hora de pitufarme de vuelta hasta la aldea. Tengo que pitufarles esta flor a papá Pitufo y Manitas, ¡y rápido! ¡Eh! ¿Así que eres tú quien lo está curando todo? ¿Así que eres tú quien lo está curando todo? Manitas, aquí está la flor mágica que papá Pitufo me dijo que te pitufase. Gracias, Fortachón. Al fin puedo darle el toque final a mi pitufumigador. ¿Seguro que funcionará, Manitas? Ya lo creo, papá Pitufo. Menuda sorpresa te vas a llevar. Con esto ya le podemos decir adiós a esa contaminación. Podrás llegar a todas las zonas de la aldea a las que antes no podías. Más vale que la sorpresa sea buena, Manitas. Recuerda lo que pasó cuando construiste aquellos robots. Fortachón está en lo cierto, Manitas. A veces los inventos se te pitufan de las manos. Bah, no seáis tan pesimistas. El pitufumigador es mi mayor invento. Y el más efectivo, lo juro por mi birrete. Me muero de ganas de verlo funcionar, Manitas. Tenemos que pitufarnos de esa contaminación de una vez por todas. Pitúfame un par de minutos para que le ponga el depósito a la pitufumigadora. Pues ya está. Ahí lo tienes, Fortachón. Venga, ve a desinfectar la hierba contaminada que hay por la aldea y vuelve cuando hayas terminado. ¿El pitufumigador funciona bien? Bien, probaré el pitufumigador en esa hierba contaminada. ¡Es hora de saludar! ¡Maldita sea! No queda spray curativo. He usado demasiado y he pitufado el depósito hasta vaciarlo. Tengo que esperar un poco a que se recargue. ¡Aupa!
Ya he acabado, papá Pitufo. He pitufado todas las plantas contaminadas. El pitufumigador es muy efectivo y muy fácil de pitufar. Mi invento funciona a la perfección. Ya os lo dije. Por cierto, aún no has visto todo lo que puede hacer el pitufumigador. Cuando vayas a explorar fuera de la aldea, abre bien los ojos. Si me traes materiales, podré mejorar el pitufumigador. Te esperan un montón de sorpresas. Muy bien. Estaré atento, manitas. Sí, pero aún tenemos mucho que pitufar, mis pitufines. Se han perdido algunos pitufos fuera de la aldea. La última vez que los vieron se dirigían a la presa. Espero que no hayan desaparecido como los otros. Tendrás que pitufarlo más de cerca, Fortachón. Pero ten cuidado. Toda la zona alrededor de la presa está contaminada. Pitúfate el camino hasta allí con el pitufumigador. Menuda oportunidad para probar mi invento sobre el terreno. Confiad en mí, encontraré a los pitufos desaparecidos. Y esas plantas contaminadas, mejor que se anden con ojo. ¿El pitufumigador funciona bien? ¡Yaupa! Ese pitufumigador es muy bonito. ¿Tú quién está curando todo? ¡Salto! Thank you.
¿Lo está curando todo? No me gusta saludar con la mano. ¡Ha llegado el gran día! ¡Por fin puedo pitufar el pitufumigador! ¡Salto! ¡Yaupa! ¡Pitu salto! ¡Aupa! ¡Pitu salto! ¡Yaupa! ¡Pitu salto! Por todos los pitufos, ¿qué son esas cosas? Parece que también están contaminadas. Con una rociada del pitufumigador debería bastar. Tenéis pinta de llamaros vilesferas. Hola, vilesferas. ¡Aupa! ¡Yaupa! ¡Pitu salto! ¡Aupa! ¡Yaupa! ¡Pitu salto! ¡Genial! ¡Que me pitufen! Esos deben de ser los dichosos materiales que decía Manitas. Si recojo los suficientes, Manitas podrá mejorar el pitufumigador. ¡Salto!
¡Yaupa! ¡Pitu salto! ¡Aupa! ¡Yaupa! ¡Pitu salto! ¡Aupa! ¡Fortachón! ¡Ayuda! Se ha derrumbado el puente y nos hemos quedado atrapados aquí. Que no cunda el pánico, ya estoy de camino. Yo me encargo de pitufar lo del puente. Vale, el pitu fumigador quita la contaminación, pero quizá también pueda hacer otras cosas. Vamos a darle una pequeña pitufada a esta flor. ¡Gracias, Fortachón! ¡Menudo truco de magia! ¿Qué va a ser magia? ¡Es el último invento de Manitas! ¡Con esto puedo pitufar la contaminación! ¡Parece que también sirve para despejar caminos! ¡Pues sí, qué pitufante, eh! ¡Con el pitufumigador todo es posible! ¡Bueno, tengo que irme! ¡Voy a ver si queda algún pitufo por salvar en la presa! Eso debe de ser uno de esos bilbichos de los que he oído hablar. Veamos. Tiene cabeza de seta. Quizá podría saltar sobre ella como hago con las demás setas. ¡Allá voy! Es hora de demostrarle de lo que estoy pitufado. ¡Aupa! ¡Ay! Esa cosa no tiene buen aspecto. Debería curarla. Parece un corazón contaminado. Lo curaré ahora mismo. ¡Pitu salto! ¡Fortachón! ¡Me pitufas! ¡Soy tu conciencia, Fortachón! ¡Debes! ¡Deja de pitufar, bromista! ¡Venga, dámelo! ¡Dame el pitufitalki! ¡Hola! ¡Aquí Papá Pitufo! ¿Me oyes, Fortachón? ¿Papá Pitufo? ¿Eres tú? Te oigo, pero ¿dónde estás? ¡Dentro del pitufumigador! ¡Espera! ¡Deja que te lo explique! ¡Manitas! ¡Se olvidó de comentarte lo del pitufitalki! ¡Es un dispositivo que permite las comunicaciones a larga distancia! ¡Así podemos estar en contacto y puedes pitufarnos los detalles! ¡Siento haberte asustado! ¡Y ya conoces a Bromista! ¡Quería pitufarte una bromilla! No pasa nada, Papá Pitufo. Le pitufaré una buena lección cuando vuelva. Thank you.
plástico. ¡Aupa! No puedo decir que esté pitufado de ver tantos bichos, pero les curaré encantado con el pitufumigador. No hay nada como un pequeño salto para pitufar, que soy el mejor saltando. Hola chicos, ¿cómo va la cosa? ¡Oh, Fortachón! Ha llegado justo a tiempo. Ya no pitufamos más. ¿Qué ocurre? Estábamos pitufando en la presa, tranquilos, y de repente cayó una semilla del cielo. ¡Pirr! Y dio contra el suelo. ¡Pumba! Entonces empezó a crecer. ¡Uf! Al final brotó una planta muy rara. ¡Plop! Y se pitufó a Perezoso. Estaba por ahí cerca echando una siesta. ¡Pumba! ¡Zas! ¡Cataplum! ¡Plash! Bueno, ya vale de efectos de sonido. ¿Qué pasó después? Intentamos pitufarnos de vuelta a la aldea, todos pegajosos. Pero la contaminación nos lo impidió. Por suerte has venido a rescatarnos, Fortachón. Pues sí, menuda suerte que puedas descontaminar la zona con el pitufumigador. Vale, voy a llamar a papá pitufo con el pitufitolki. Vendrá a pitufaros con una cigüeña y os llevará de vuelta a la aldea. Mientras tanto, voy a salvar a Perezoso. Thank you.
Esa debe de ser esa planta rara de la que hablaban esos pitufos. Será mejor que la pitufe cuanto antes. ¿Papá Pitufo? He encontrado a los pitufos en la presa. Pitufo a la cigüeña para recogerlos. Perezoso sigue desaparecido, pero lo encontraré. Parece que está atrapado en una planta que pitufó del cielo. ¿Pitufó del cielo? ¿De entre las nubes? Eso es mala señal. De hecho, fue una semilla lo que pitufó del cielo. No tengo tiempo de explicarlo. Muy bien, ya me lo pitufarás todo cuando vuelvas. No obstante, querría que me trajeras una muestra de esa planta. Así podré estudiarla. Sin problema, papá Pitufo. Hasta luego. ¡Yaupa! Pueden pitufarte en cualquier momento. No me dan miedo. Les demostraré de lo que es capaz este pitufo. ¡Pitusalto! Con tantas emociones me está entrando sueño. No te duermas todavía. La diversión solo acaba de empezar. No vayas a caerte al agua, Fortachón. Si te caes, no podré ir a pitufarte. ¡Yaupa! ¡Aupa! ¡Pitusalto! ¡Lo estás haciendo como un campeón! ¡Cuánta fortaleza! ¡Ay! Está claro.
Fortachón. Me has salvado la vida. De no ser por ti, me habría quedado durmiendo dentro de esa planta espantosa para siempre. No hay de qué, perezoso. Para eso estamos. No tengo ni pitufa idea de cómo ha pasado esto. Estaba trabajando en la presa y de repente me pitufaron unas ganas tremendas de echarme una siestecita. Me tumbé debajo de un árbol y... cuando me desperté, estaba atrapado dentro de esa asquerosa planta. Y todos mis amigos habían desaparecido. Lo sé, ya me lo han contado todo. Cayó una semilla del cielo y pitufó esa planta misteriosa. Los demás escaparon, pero a ti te cogieron mientras dormías. Sea como sea, ya estoy despierto. Venga, volvamos rápido a la aldea. Me muero de ganas de volver a mi camita y echarme una buena cabezada. Voy a pitufarle un cachito de esta planta a papá Pitufo para que la estudie. Espero que se le ocurra una forma de deshacernos de ella de una vez por todas. Con una muestra en la mano volvió Fortachón y papá Pitufo preparó su explicación. Esta planta, queridos pitufos, se llama piloja. Lanza semillas mutantes que causan mucha congoja. De las semillas malvadas nace la vil trampa, que crece rápidamente y con todo arrambla. Si veis una vil trampa, estad preparados, pues solo tienen un deseo y ese es atraparos. Los pitufos confusos no dudaron en preguntar. Dinos, papá Pitufo, ¿cómo lo podemos evitar? Para destruir la viloja, rápidos como la marea, hay que hallar tres ingredientes, una ardua tarea. La lista de ingredientes para el antídoto de la viloja es muy simple. Solo tengo que recordar lo que me dijo papá Pitufo. Sí, me lo apunté aquí. Eso es, necesitamos... agua magnífica, cristales de color rosa y eléboros plateados de fragancia asquerosa. El peligro acecha. Papá Pitufo lo sabe bien. Hay bosques oscuros y lagos a tutiplén. Los pitufos hablaron todos muy afectados. ¿Quién sería el osado para aceptar este mandado? Entre tanta queja, solo una mano se alzaba. Era filósofo que por los demás se sacrificaba. ¡Agua magnífica obtendré de este viaje! ¡Por el profundo bosque hasta Pitufo Salvaje! ¿Entonces no tengo un mapa, una gráfica o un horario? Parece que está muy bien organizado, ¿no? Iré a ver a papá Pitufo para que me dé más información sobre esta misión. ¡Hola! ¿Pitufamos? ¿Aún estás pitufumigando? ¡Hola!
Hola, Papá Pitufo. ¿Sabes que me he ofrecido voluntario, verdad? Estaba a punto de irme, pero aún necesito algo de información. Ah, esto. Sí, claro. Pitufa hasta la fuente del agua magnífica, en el campamento de salvaje. Pero antes ve a ver a Manitas en el claro. Está reparando el puente que lleva al campamento de nuestro amigo. Muy bien. He memorizado toda la información al detalle, Papá Pitufo. Espero que Manitas haya terminado el puente. No quiero quedarme esperando. Hola. Es fantástico que Papá Pitufo confíe en mí. Dicho esto, tiene sentido. Soy su pitufo de confianza, ¿no? Siempre he cumplido todas las misiones que me ha asignado. ¡Ah, hola! ¿Qué haces? Vale, tengo que ver a Manitas en el claro. ¡Y rápido! Fortachón, ¿me pitufas? Por desgracia, sí, filósofo. ¿Qué quieres? Hay un vil bicho escondido en la tierra. No sé si podré pasar por ahí. Primero intenta esquivar los proyectiles. Sería una lástima que te dejara fuera de combate. Se esconderá si te acercas y dejará solo un pequeño tallo en la tierra. Intenta saltar sobre él y pitufarlo con un pitufoblaf. Lo que ha pitufado aquí. Las vilesferas nos han atacado. A mí no me gustan las vilesferas. ¿Y ahora dónde están? ¿Se van a enterar de quién pitufa aquí? Se han ido. Provocaron un derrumbamiento y bloquearon el camino. A mí no me gustan las vilesferas ni los caminos bloqueados. Ni a mí tampoco, gruñón. ¿Me podrías ayudar a buscar otra forma de pasar? A mí no me gusta buscar otras formas de pasar. Vale, ha quedado claro. Lo haré yo mismo.
Si logro subir alto, quizá tenga suficiente fuerza para romper esa estructura. Papá Pitufo, he conseguido abrir un camino para los pitufos. Ah, vale, filósofo. ¡Puedes! Espera, tengo que colgar. Creo que tengo compañía. Papá Pitufo, siento haberte pitufado así. Tuve un invitado inesperado, pero me ocupé de él, como ves. Sí, así es. Bueno, ¿qué querías contarme? ¿Pitufa todo bien? Sí, sí. Los pitufos atrapados en el bosque ya pueden volver a la aldea. Todavía voy hacia Manitas. ¿Cómo estás?
Ya puedo continuar. Tengo que llegar hasta el terreno elevado. Esa vil esfera es mucho más grande que las demás. O quizá tenga que cambiar de gafas. ¡Opa! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola, filósofo! ¡Soy yo, Tontín! Oh, no. Nunca podrá ayudarme. He pitufado un regalo abierto al lado de una cruz pitufada en el suelo. ¿Un regalo? ¿Para mí? ¿Qué había dentro? Ah, esto no es fácil. No había nada. Seguramente era una broma pesada de bromista. Por cierto, ¿dónde está? Quizá haya ido a pitufar algo para poner en mi regalo. Sí, Tontín. Seguro que es eso. Bueno, debería seguir. No puede andar lejos.
ha parecido oír la voz de Bromista. Veamos qué está pasando. ¡Opa! Este lugar está pitufado de contaminación. Y ahí hay una vil trampa. Tengo que darme prisa antes de que llegue Gargamel. No te preocupes, Bromista. Te pitufaré de aquí. Más la viltrampa se abrirá. Gracias, filósofo. Si no fuera por ti, Gargamel me habría atrapado. Uf, habría sido una broma de muy mal gusto. Cuéntame, ¿qué ha pasado para que acabes así? Vi un regalito abierto y una marca en el suelo, ¿por ahí? Quería gastarle una broma a Manitas. Preparé un regalo que se suponía que tenía que caerle en las manos cuando estuviera en la cruz. No fue nada fácil prepararlo todo, créeme. Te creo, Bromista. Pero justo cuando me iba a esconder, apareció una vil esfera de la nada y me dio un buen susto. Así que pisé la cruz y mi propio regalo me acabó pitufando en la cara. Has pitufado un poco de tu propia medicina. Lástima habérmelo perdido. Me entró el pánico y salí corriendo sin mirar a dónde iba y me acabó pillando esta vil trampa. La próxima vez te lo pensarás antes de pitufar tus dichosas bromitas, ¿verdad? En fin, vuelve a la aldea. Yo tengo que continuar. Bromista puede pitufar de nuevo a la aldea. Ya puedo seguir mi camino.
¡Opa! ¡Fantástico! Poeta estuviera aquí, pitufaría una serenata a esa magnífica cascada. Ah, yo podría hacer un pitufo plaf sobre esas setas. Me lanzaría aún más alto por el aire, ¿no? Chicos, la balsa no está en el muelle. ¿La balsa no está en el muelle? ¿Es un código? ¿Como tu ganso está hecho? No, no es código. Nuestra balsa ha desaparecido. La habrá cogido Manitas para cruzar el río. Espero que no le haya pasado nada mal. Tranquila, pitufina. Pitufearé otra forma de cruzar. Nos vemos luego. Hola, chicos, he encontrado los restos de la balsa. ¿Queda algo en la balsa? ¿Se la han comido? No, la han destrozado. Hay restos esparcidos por el agua. ¿Puedes volverlos a pitufar? Ni tengo pegamento, ni soy un mago. Y lo más importante, no soy Manitas. Por cierto, ¿dónde se ha metido? Seguro que se ha desmayado. No creo, no le veo por ninguna parte. Debe de haber seguido adelante. Espera un momento. Pitúfame el pitufitalki, cocinero. ¿Me oyes, filósofo? ¿Ves algo más? Sí, por aquí están sus herramientas tiradas. Hay unas tablas. Si le echas algo de imaginación, a lo mejor puedes usarlas para cruzar el río. Piensa. Vale, falta un martillo de la caja de herramientas. Y lo necesito para repitufar el puente roto. Debe de estar por aquí. A ver si lo encuentro. Vuelven a contaminar inmediatamente. Si hago un pitufo plaf desde muy alto, quizá no dé tiempo a que se vuelvan a contaminar.
¡Eso es! ¡Ya puedo cruzar! ¡Aguanta, manitas, que ya voy! Papá Pitufo, he encontrado a un pitufo atrapado en una vil trampa. ¡Eso es terrible! ¡Rápido, tienes que liberarle! Gargamel podría aparecer en cualquier momento para capturarlo. Veo unos cuantos corazones de vil trampa que curar. Me ocuparé de ellos con el pitufumigador. ¡Mucha suerte! ¡Cuento contigo! Papá Pitufo, sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad? ¿Papá Pitufo? ¿Hola? Parece que ha colgado. Filósofo, me has pitufado la vida. ¿Qué?
te ha pasado? Una vil trampa nos atacó en el claro. Manitas intentó espantarla y yo salí corriendo, pero aún así me atrapó. ¡Qué mala suerte tengo! ¿Y qué ha pasado con Manitas? No lo sé. Salí corriendo y no miré atrás. En fin, que no lo he vuelto a ver. Vaya, pues buena jugada. Papá Pitufo siempre dice que no abandonemos a los amigos, ¿verdad? Venga, vuelve a la aldea. Yo iré a buscar a Manitas. Hola, chicos. ¿Me pitufáis? Aquí, Fortachón. ¿Llamas porque te has pitufado la pierna? ¿Qué? No, ¿cómo dices eso? Se lo voy a decir a papá Pitufo. Llamo para pitufarte que he salvado a alguien. Deberíais estar orgullosos de mí. Pero tengo malas noticias. Una vil trampa ha pitufado a Manitas. Válgame la pitufación. Tienes que hacer algo antes de que Gargamel lo encuentre. No te preocupes. Lo buscaré enseguida. Le dirás a papá Pitufo que estoy pitufando a tope mi misión, ¿verdad? Sí, sí, se lo diré. ¡Las barbas de papá Pitufo! ¡Las plantas contaminadas han pitufado el puente colgante! ¿Qué es eso que hay ahí? Antes no estaba. ¡Ah!
no! ¡El puente colgante se ha vuelto a romper! ¡No le va a hacer gracia a Manitas! Hablando de Manitas, no parece que ande por aquí. Tengo que seguir buscándolo. Hola, chicos. Acabo de pitufar un barril enorme. Aquí, cocinero. ¿A qué te refieres con un barril enorme? Pues, a un barril del tamaño de un humano. Tiene dibujados un rodillo de amasar y una cuchara. Es el emblema del Castillo Caldero, una prestigiosa escuela de cocina. Muy bien, entonces habrá salido de allí. ¡Qué raro! Es como si los humanos se hubieran puesto a recoger zarzaparrilla. ¿Crees que se la pitufan? No, todo el mundo sabe que la odian. Debo irme. Ya pitufaremos bien este asunto más tarde. Antes tengo que encontrar a Manitas. ¿Qué camino debería pitufar? A ver, si Manitas está atrapado en una vil trampa, estará en un sitio pitufado de contaminación. ¡Es pitufástico! ¡He encontrado el lugar más contaminado! ¡Ay! Será mejor que no esté debajo de ellas cuando golpeen el suelo, ¿no? No quiero que me pitufen como a una hormiga. Y tampoco parece que pueda curarlas. ¡Salvarte! ¡Filósofo! ¡Gracias, gracias! Ya era hora. Ya pensaba que me iba a quedar aquí pitufado para siempre. ¡Deprisa! Ya estoy harto de estar aquí atrapado. Hay un montón de bilbichos asquerosos de esos por aquí también. Tranquilo, dentro de nada no quedará ni uno gracias al pitufumigador. Vale, pero antes tienes que curar los corazones contaminados de la dichosa biltrampa. Según papá pitufo, así la planta se debilitará y podré escapar. Los bilbichos están pitufando por toda la zona. ¡Yo te guiaré! Vale, ya voy, Manitas. ¡Cuidado con las biliedras! ¡Si te aplastan, te pitufarán papilla!
puedo ayudarte. Entonces cállate, ¿no? Filósofo me ha dicho que cierre el pitufico. El mundo se ha vuelto loco. ¡Pitufato! ¡Opa! ¡Así podrás pitufar el corazón contaminado! ¡Pitufazo! ¡Esas cosas son peligrosas! Será mejor que no me acerque mucho. Podría pincharme. ¡Vas y crúzalo! ¡El corazón contaminado está justo enfrente! ¡No tiene pérdida! ¡Es hora de bajar para seguir descontaminando! Solo queda un corazón contaminado. Debo encontrar una forma de curarlo. Bye.
¡Está justo ahí! Gracias, filósofo. Has pitufado con tanto valor que casi no te reconozco. Y aún no lo has visto todo. Seguro que papá pitufo va a estar muy orgulloso de mí. Se supone que nos veíamos en el puente que lleva a la casa de salvaje. Sí, antes de que me atrapase la viltrampa. Como ya habrás visto, no he podido reparar el puente. Había demasiada contaminación. Y lo que es peor, he perdido más de la mitad de mis herramientas por el camino. Sí, me he dado cuenta, pero he encontrado tu martillo. Por cierto, tengo que cruzar el río para llegar a casa de salvaje, pero no sé cómo hacerlo. Ya. Dame un segundín que piense algo. Aún sin mis herramientas, puedo hacerte un apaño. Dame el martillo. Voy a pitufar un par de modificaciones. No lo tengo muy claro. ¿Seguro que sabes lo que haces? No te preocupes. Sé perfectamente lo que pitufo. Pues ya está. Me complace mostrarte totalmente en exclusiva el pitufo planeador. Con esto planearás por el aire y pitufarás cualquier obstáculo que se te ponga por delante. Puedes usar el spray curativo para propulsarte a donde necesites. Me inquieta un poco esta nueva funcionalidad. Ya me conoces, filósofo. Mis inventos siempre pitufan de maravilla. No hay problema. Bueno, yo no diría tanto, pero venga, a ver qué tal funciona. Vale, nos vemos pronto. Voy a pitufarle a los demás que vengan a recogerte. Hola, chicos. Soy filósofo. Tengo buenas noticias. ¿Buenas noticias? ¿Estás seguro? Sí. He limpiado toda la zona y he salvado a Manitas. Enviad a la cigüeña a recogerle ya mismo. Me duele decir esto, filósofo, pero bravo. Y eso no es todo. Gracias a Manitas ahora puedo planear. Me aseguraré de pitufarle a toda la aldea que vuela alto. ¡Nos vemos!
¡Vamos! ¡Intenta planear hasta el otro lado! ¡Opa! ¡Yupi! ¡Estoy volando! ¡Opa! ¡Estoy planeando más cerca aún de las estrellas! Puedo pitufar planeando sobre el puente roto. ¡Opa!
Por encontrar a Salvaje, se pondrá muy contento de volver a ver a su mentor. No quiero presumir, pero yo le enseñé todo lo que sabe. Estoy en los dominios de Salvaje. Son hermosos, pero tan salvajes como él. Debo andarme con cuidado, como papá Pitufo siempre dice. Más vale pitufar que curar. ¿Aventura salvaje? ¿Qué pitufos es eso? ¿Salvaje ha construido algo? Thank you.
contento tu venir, filósofo. Yo contento, filósofo, hacer visita sorpresa. ¡Filósofo, tú venir! ¡Oc, oc! ¡Opa! Yo alegrarme de verte. ¡Oc, oc! Yo también, salvaje. Papá Pitufo siempre dice que la amistad es algo precioso que hay que pitufar. Filósofo, no cambiar nunca. Siempre decir cosas inútiles. Y tú tampoco has cambiado nada. Aún sigues hablando de esa forma tan peculiar. No, yo cambiar. Yo estar preocupado. Contaminación por todas partes. Oh, oh. No te preocupes, salvaje. Papá Pitufo lo arreglará todo. Casualmente, tengo que pitufar un ingrediente de por aquí para eliminar la contaminación. El agua magnífica. Agua magnífica por aquí. Al final del circuito de árboles. Oh, oh. Tú completar circuito. Desafío para ti. ¿Con qué un desafío, eh? Vale, pues acepto el desafío. Yo no me echo atrás ante los obstáculos. Papá Pitufo va a estar muy orgulloso de mí. Vaya, eso es nuevo. A juzgar por su forma, debería de poder rebotar encima. ¡Opa! No es nada fácil. Me alegro de haber pitufado a la otra parte. Si este circuito no fuera ya lo bastante difícil, aún no ha terminado. Voy a tener que planear para llegar al otro lado. ¿En serio? ¿Qué pitufos estaba pensando, salvaje? Los demás pitufos no podrán completar el circuito sin el pitufumigador. Se lo diré a Papá Pitufo. ¡Opa! Filósofo, más adelante sitio de ñam ñam. ¿Un sitio de ñam ñam? Vale, ¿me puedes explicar qué es este circuito? Yo hacer circuito de aventuras para los pitufos. Venir todos a divertirse. Sitio de ñam ñam para descansar, comer y beber zumo de zarzaparrilla. ¿Has pitufado todo esto tú solo?
Es todo un detalle salvaje, pero... Pero a ver, contaminación por todas partes. Circuito no terminado por culpa de contaminación. Sí, ya me he dado cuenta. Hay unos hoyos enormes en el circuito. Tú seguir circuito. El tiempo que pitufarte acabarlo dar igual. Ingrediente al final. Oh, oh. De acuerdo, salvaje. Pues allá voy. Hola, papá pitufo. ¿Me oyes? No muy bien. Te entrecortas. Será por los árboles. ¿Has pitufado a Salvaje? Sí, me ha pedido que haga una carrera de obstáculos por los árboles. ¿Con ranas? ¿Qué quieres decir? No, ramas de árboles. Tengo que terminar la carrera para pitufar el agua magnífica. ¿Qué es eso de una carrera? ¿Te has puesto a estudiar? No, no es nada, papá pitufo. Vale, me tengo que ir. Me espera el desafío.
barbas de papá Pitufo. Espero tener bastante spray para planear hasta el otro lado. ¡Pitufumigador! ¡No me falles ahora! ¿Aquí? ¿Cómo has llegado antes que yo? ¿Conoces un atajo, no? Justo allí. Tú coger ingrediente. Oh. ¿Eso es el agua magnífica? Estás de broma, ¿no? No, eso fuente agua magnífica. No broma en absoluto. ¿He pasado por todo el circuito solo por un poco de agua? Me sabe mal decirlo, pero no sé qué tiene esta agua de magnífica. Grimorio de papá Pitufo contar historias que hacerme querer probarla. Yo siempre pitufarme un baño en agua magnífica. Oh, oh. Sea como sea, gracias. Me has ayudado a encontrar el primer ingrediente para pitufar la contaminación. ¿Tú volver otra vez con amigos para pitufar circuito de aventuras y beber zumo de zarzaparrilla? Te lo prometo. Volveremos a verte en cuanto hayamos acabado de pitufar la contaminación. Pero tendrás que arreglar un poco el circuito. Es demasiado peligroso, ¿vale? Ya sabes que papá Pitufo se pitufa la seguridad muy en serio. Yo hacer circuito seguro y así poder venir con amigos. Oh, oh. ¡Estupendo! ¡Hasta la vista, salvaje! Mientras tanto, cunde el pánico en la aldea. Y hay pitufos que cancelan su picnic en la arboleda. Al ver que la vilahoja sus semillas expandía, los pitufos se fortificaron por si les invadía. Sin embargo, Tontín decidió ir solo a pasear, jovial y sin pensar en lo que le podría pasar. Sin preocupación alguna, caminó ensimismado, hasta que una vil trampa apareció y quedó atrapado. Pero, ¿debes saber que la vil trampa, esa horrible creación, muestra a Gargamel de la aldea su ubicación? Si una planta coge a un pitufo, su destino está sellado, ya que el brujo que vigilaba queda avisado. Para evitar que esto ocurra, los pitufos deben pitufar y salvar a Tontín de ese terrible lugar. Pero mirad quién ha vuelto, equipado hasta los dientes. Es el sí, filósofo, y seguro que tiene un plan en mente.
¿Estoy pitufando? ¿Nadie me va a recibir como a un héroe? Podrían haber organizado un gran banquete en mi honor, ¿no?